El ministro de Gestión y de Cultura de la provincia de Santa Fe anunciaron esta mañana nuevas habilitaciones relacionadas, por ejemplo, a la autorización para que Santa Fe y Rosario funcionen como set de filmación para películas, como así también estudio de grabación para distintas agrupaciones y solistas. Y prepara la caña porque todo indica que vuelve la pesca deportiva. Buenas tardes a todos. Nuevamente vamos hoy a anunciar algunas actividades que van a quedar permitidas a partir del día de la fecha. Una decisión que toma el gobernador de la provincia en función de la evolución que ha tenido la epidemia y en función de la situación sanitaria que presenta hoy la provincia de Santa Fe. Gracias a la conducta, como decimos siempre, de todos los santafesinos y gracias a la respuesta que ha tenido el sistema sanitario en general, tanto en el orden provincial como en el orden municipal, nos permite ir habilitando nuevas actividades en beneficio de la población santafesina. Particularmente en el día de la fecha vamos a dictar el decreto pertinente que habilita la actividad de las guarderías náuticas que van a permitir el retiro y depósito de todas las embarcaciones en las cuales están depositadas. Esta actividad va a permitir liberar la actividad relativa a la pesca deportiva de embarcados. En este caso, las embarcaciones deberán tener una ocupación del 50% de su capacidad o, en su caso, el límite que imponga las normas de distanciamiento social que están vigentes en la provincia. En el mismo sentido, también se habilita la actividad de pesca en la costa, esto exclusivamente dentro de los clubes de pesca que están habilitados en el territorio provincial. Las actividades señaladas, ¿no es cierto?, tendrán que realizarse dentro de los conurbanos donde residen cada uno de los habitantes o dentro de las localidades y dentro de la distancia que hemos establecido, lo mismo que para las reuniones familiares, o sea, aquellos 30 kilómetros alrededor de cada localidad. O sea que con este nuevo, con esta nueva apertura queda habilitada lo que es toda la actividad náutica y que también incluye no solo la actividad relativa a la pesca, sino también a lo que llamamos la actividad de navegación para recreación. En primer lugar, quiero agradecer a la mesa que se conformó de todas las mujeres y hombres de la Mesa Audiovisual Santa Fe. A partir de un protocolo que con ellos pudimos hacer y aprobado por el Ministerio de Salud, hoy también se habilita el sector audiovisual a que pueda hacer las filmaciones de películas, las habilitaciones para filmar comerciales y todo lo relacionado al sector audiovisual. Continuamente al sector audiovisual y en toda la provincia, en todas las municipalidades y comunas de la provincia, quedan habilitadas también las salas de grabación, las salas de ensayo, la transmisión de artistas en vivo, que eso lo veníamos haciendo en algunos lugares provinciales, ahora queda habilitado para todos los municipios y comunas, de artistas que van a actuar en vivo, por supuesto, con una respetando muchísimo, ¿no es cierto?, el protocolo que está colgado, ¿no es cierto?, en la página de internet COVID-19, lo podemos analizar en la parte de cultura. Otro sector que viene reclamando, y gracias a este decreto que firma hoy el gobernador Perotti, también tenemos la habilitación a los talleres de enseñanza artística.